mujeres los hombres las dejan. Y peor, digamos, a una persona sabiendo que soy como... ¿Cómo eres? Como eres, y el hombre es hombre, y con el tiempo el hombre se avergüenza, Mario. No, si ya vemos así se enamoran. Bueno, no sé, Mario. Bueno, ¿nunca se han enamorado de usted? No, Mario, de mí nadie se ha enamorado, y simplemente me han dicho directamente, Chagüí, yo te estimo, te quiero, pero no te amo. Están por ti, por la plata. Sin lugar a duda, Mario. Me ha dicho, mire, el venezolano me dijo directamente, Mario, ese Chagüí, yo estoy contigo por dinero, por plata. Si no me das, no te doy nada, me dijo. Así me dijo. Ay, pero eso es ahora poco, pero ¿cuántos años tienes tú en la farándula? En la farándula tengo, digamos, desde que tuve 16 años, me hice conocido en mi cantón, Mario. Pero igual, como te digo, antes los chicos eran un poquito más liberados. Ahora son más cohibidos. Nos ven, nos ignoran. Y si tienen relaciones con uno, niegan. Así que, Mario, como te digo, yo digo una cosa, yo no creo, digamos, en el amor de un hombre hacia otro hombre. No creo, no creo. Pero entonces, cambia, pues. Mario, ¿cómo te digo? ¡Hazte hombre! Mario, ¿pero por qué me gritan? No me grites, pues. Si yo ya nací así, pues, no sé todavía, pues. ¿Es que no cuentes al amor? Es que... Pero, perdón. ¿Qué pasa, joven? ¿Qué pasa, joven? Usted dijo que no ha llorado por un hombre. No he llorado. Y si este hombre hablara... ¿Qué dijera? Que la Maruchita está... Que ha llorado placa. Por el venezolano. ¿Cómo, Maruchita? ¿Cómo? Llorado por el venezolano. No. Entonces... Y el día que usted la dejó plantada en el hotel, también vestida de blanco, lloró aquí en este hombro, en este lado. Uno izquierdo y uno derecho. Entonces ese día fue que tú me dijiste que iba a cantar la canción de Yolanda del Río. Exacto. ¿Cuál es la canción de Yolanda? Llorar. No puedo más. Ya mis ojos te han secado como un río olvidado que nunca llega hasta el mar. Es verdad, Maruchita, pero mareado no. Oye, sé lo que... No. Lo que pasa es que usted es bien cínica. Cuerpo de quinceañera, que era jubilada y nada potista. Siempre anda con la mentira. A ver, Maruchita. ¿Qué pasó? Lamento decirle, recuerde, yo soy original. ¿A dónde está lo original? Original, ¿cómo te digo? A ver. Vea, lo original porque nomás tiene un arete. No, ese... El otro... No, lo que pasa es una cosa, Maruchita, yo soy hombre. ¿Cómo? Aquí, digamos, es la moda. ¿Yo qué hombre? La moda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hombre? Maruchita. ¿Qué hombre? Ahora, yo estoy, digamos, poniendo la moda de que el hombre cargue zapato. Y también se ponga en ponja acá atrás. No, tampoco así, Maruchita. ¿Qué es eso? Natural. ¿Qué piensas? Después me voy, digamos, a revestir en la intimidad y me van a ver, digamos, que cae, digamos, en ponja. Claro. No, Maruchita, me gusta ser original, Maruchita. Pero la Marucha como que te tiene bronca. Sí, ¿para qué me tiene envidia? ¿Sabe por qué, Mario? ¿Sí sabe por qué me tiene envidia? No, pero con trampa. ¿Sí sabe por qué me tiene envidia la Maruchita? ¿Por qué? Porque tú me trajiste a regalar esta entrada que el 27 llega... Cristian. Nodal. Bueno, así pues, Maruchita, yo no te tengo envidia, Mario. Yo no te tengo envidia. ¿Y entonces? Odio el cinismo y el cinismo que usted está mintiendo, que dice que nunca vibrará por un hombre y que es hombre. Un hombre con taco, figurarte. Bueno, Maruchita, no sé. Lo importante, digamos, es que el 27 de mayo me voy al Estadio Jocal, a Manta, a ver a Cristian Nodal. Así que, presta lista y presta. Nos vamos, Mario. Así que usted no, usted si le propone.